Ya de regreso con ustedes les doy la bienvenida a otra de las emisiones del Magazine de Perlavisión. Hoy vestimos de gala porque nos sumamos a la celebración de los 15 años del Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, único de su tipo en Cuba, radicado en Cienfuegos desde el año 2009. Yo les recomiendo que se quede junto a nosotros como esa familia grande que somos para conocer sobre esta institución de salud y sus particularidades. En Magazine es tiempo de recibir a la primera invitada de la tarde. Conoce el Centro Especializado Ambulatorio desde la raíz, desde el momento en que se aprobó la idea con esa concepción del comandante Fidel Castro Ruz. Muchos trabajadores se estuvieron acercando, pusieron su granito de arena para llegar a construir lo que hoy celebra 15 años. Bueno, específicamente hoy no, en unas horas será este día 4 de septiembre. Doy la bienvenida a la licenciada en enfermería, fundadora y orgullosamente trabajadora del Centro Especializado Ambulatorio, licenciada Elvia Reyes Cabrera. Gracias, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. El placer es nuestro, sobre todo porque nuestra intención, Elvia, es multiplicar esa sensibilidad que caracteriza al capital humano del CEA, altamente comprometido desde los inicios de este Centro Especializado Ambulatorio. Quizás muchas personas hayan escuchado o hayan leído la historia que se ha publicado, lo consultaba en redes sociales, pero vale la pena escucharla, porque lo que ustedes transmiten cuando cuentan lo vivido es totalmente diferente, porque nos percatamos de ese sentido de pertenencia que tienen a esta institución de salud. ¿Desde cuándo te graduaste de enfermería? 1995. ¿Y cuándo conoces del surgimiento del CEA? O sea, de la idea de iniciar en Cienfuegos un centro especializado con estas características. Bueno, desde la visita, como usted comentaba en las primeras palabras, de nuestro comandante acá en Cienfuegos para festejar el aniversario de nuestro querido hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima, en el año 2004, pues surge la idea en aquel momento, en aquella reunión de trabajo, surge la idea de recuperar el edificio que ocupaba anteriormente la función de materno acá en esta provincia, y surge allí la idea de rescatar ese inmueble que estaba sin uso en ese momento, y surge esa idea y nuestro comandante aprueba esa idea. Desde ese entonces hasta el año 2009, precisamente el 4 de septiembre que es inaugurado este centro, pues en esa organización de todos los procesos y demás, la dirección del Hospital General pues decide y aprueba en su consejo de dirección las personas que irían a laborar, algunas en función administrativa y otros para trabajar en la asistencia directamente para ese centro. Y es en ese entonces, en aquella alegría, en aquel júbilo que existía del nuevo centro, como usted decía, único tipo en el país, pues muchísimas personas de nuestro querido hospital pues se motivaron para ingresar en ese moderno hospital. Que realmente ha sido muy feliz, hemos sido varios muy felices en el desempeño de nuestras actividades en el centro. En aquel momento, si recordáramos algunos nombres de la etapa fundacional, ¿cuáles me mencionaría? Bueno, es necesario y muy importante y valioso para mí y para todos recordar, puesto que, como les decía, el 4 de septiembre es inaugurado el centro, pero desde los primeros meses de ese año, la dirección del hospital, de una manera organizada y paulatina, fue liberando recursos humanos. Uh-huh. En un primer momento, los directivos que iban a formar parte y a dirigir esa nueva institución. La doctora Mirta Molina Lois, que estaría frente de los servicios quirúrgicos del centro. La doctora Arely Falcón, nuestra querida primera directora del centro, que nos lleva en su corazón, y nosotros a ellas también. El ingeniero Darío Alomá Díaz, el cual ocupó la función de inversionista en aquella obra y se queda enamorado de la institución y se queda como director administrativo de la entidad.
también la licenciada Junia Araña Hernández, que fue la primera jefa de enfermeras que tuvo el centro, nuestro querido doctor Omar Morejón Barroso, que estaría al frente de los servicios de hospitalización y quien les habla, que iba a ocupar y ocupé la responsabilidad de responsable del servicio de consulta interna. El SEA durante estos 15 años ha ido cambiando, como también han cambiado los tiempos, pero les distingue ese sentido de pertenencia, y vuelvo a retomar la idea que había compartido con nuestra teleaudiencia hace unos minutos, les distingue un clima laboral satisfactorio y una cultura organizacional que hace que quienes allí llegan, nuevos ingresos, como por ejemplo estudiantes que están en su proceso de formación, tanto de pregrado como de posgrado, se apeguen a eso que es ya tradición de trabajo. ¿Qué crees que sustenta que lo logren? Bueno, conversando con grupos de compañeros de trabajo e incluso amistades, ¿por qué las personas dicen? Es que tienen un sentido de pertenencia la mayoría de los trabajadores, y es que ese grupo de personas y otros que de manera paulatina fueron liberando para ese nuevo centro y ponerlo en marcha, tuvimos la oportunidad de recibir el equipamiento, el instrumental, el mobiliario clínico, el no clínico y ordenar todos los servicios. Eso es algo que nos hace como quizás cuando uno se muda, ¿verdad? Para una nueva casa, para una nueva casa, la cual uno recuerda con mucho cariño. Y realmente es algo que lo tenemos y que lo vamos, como usted decía, transmitiendo a las nuevas incorporaciones. Lo queremos, es nuestra casa. Yo diría, soy muy feliz en ese hospital, como también lo fui en mi anterior hospital, en la sala de mi querida sala de cardiología, de la cual llevo en mi corazón y la amo y siempre felicito también a ese colectivo. Elvia, quiero agradecerte con nosotros por compartir lo que es parte de tu historia de vida y ese camino que has transitado. Hemos sintetizado ese camino de 15 años en el Centro Especializado Ambulatorio. Muchas personas tienen historias similares y también han querido estar en Magazine, pero a través del trabajo realizado por nuestro equipo de exteriores. Vamos con el primer segmento, Notas al Margen, preparado para esta emisión. Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Centro Especializado Ambulatorio es una propuesta que se le hace al comandante en jefe en el aniversario del Gustavo Arderegui a Lima. Una vez concluido el acto del 25 aniversario de Gustavo Arderegui, pues ocurre una reunión en el hospital donde se le presenta la idea al comandante de diseñar y crear el Centro Especializado Ambulatorio. La inauguración fue septiembre 4 y nos incorporamos, en mi caso, alrededor del 3 o 4 de marzo del 2009. Ahí comenzamos todo lo relacionado con la puesta en marcha del centro. Todavía el centro no se había terminado constructivamente. Se estaban ya haciendo los últimos detalles y ya comenzamos en ese tiempo, ya el equipo de dirección comenzó a trabajar en toda la organización del sistema de trabajo, los objetivos de trabajo, cómo hacer los programas de atención a los pacientes, de seguridad de pacientes, cómo íbamos a trabajar en función de también de la seguridad de los trabajadores, todo el sistema organizacional de cada uno de los servicios que iba a ser. Comenzamos a recibir todo el mobiliario clínico y no clínico del centro, que no estaba, y así paulatinamente fuimos incorporando servicios. En el 2014 se incorpora un nuevo servicio que es medicina tradicional y natural. Este es, creo que es el último servicio que se incorpora en el SEA en función de todo el trabajo. Nuestra principal misión durante estos 15 años ha sido mantener la sostenibilidad de la asistencia médica en todos los departamentos y áreas de esta institución. Válido aclarar que nosotros
sí somos de los primeros departamentos que abrió esta institución, junto con otros que, por supuesto, iniciaron la asistencia médica del centro en la provincia de Cienfuegos. Todo este tiempo me he sentido muy contenta de pertenecer a este colectivo, de llegar a cumplir 15 años en este centro, que es como mi casa, donde me siento feliz de trabajar en él. No me arrepiento de haber comenzado aquí y estoy muy orgullosa de este centro en el que hoy, aún a pesar de tantos años, bueno, se mantiene y tratamos de enaltecerlo y seguir siendo esta tacita de oro que siempre hemos querido que sea y que muchos lo han llamado así. Desde los 34 años de esta institución he hecho de todo. He sido secretaria, he sido de aquí del servicio de cirugía menor, he sido de la recepción quirúrgica, he dado turno quirúrgico, consulta, bueno, en conclusión, en todos los 34 años he aprendido a hacer de todo. Tenemos cuadros nuevos, tenemos sistemas de trabajo que no son los ideales ni son parecidos a los iniciales, porque desgraciadamente tenemos una situación económica bien complicada con los insumos médicos, bien complicada con todo. Y esto ha, como que ha, quizás ha frenado quizás el desarrollo, no así el sistema de trabajo, no así la satisfacción, no así el nivel de resultado de trabajo, porque a pesar de las carencias mantenemos un sistema organizacional, un sistema de seguridad del paciente y del trabajador asequible a los tiempos y no tenemos prácticamente queja ninguna con indicadores muy favorables en la sexy, en la cirugía y en los indicadores internos de tanto de hospitalización como de medicina tradicional son también muy buenos. En el ejercicio profesional, la misma edad, el mismo tiempo de vida que hoy celebra su hijo Dustin Polo, tiene el doctor Roberto Polo Amarante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Tengo tres motivos por felicitarte. Uno, como fundador del CEA, que es el tema principal que hoy nos ocupa. Dos, por ejercer durante 39 años como un excelente profesional. Y tres, porque un día como hoy te hiciste papá. Así mismo. Pura coincidencia del destino. Aprovechar la ocasión para felicitar a mi querido hijo Dustin Polo Yanes por su cumpleaños y doblemente también las felicitaciones por el éxito que obtuvo en esa gira por México, que fue invitado con la compañía, con una representación de la compañía, con 8 niños al Festival Internacional de Teatro Chavito Festín. De ese tema hablaremos más adelante en Magazine, pero hoy, Polo, voy a ponerlo a pensar. 15 años de los 39, usted ha estado cercano a este centro especializado ambulatorio que también ocupó motivos en su vida desde el punto de vista de la gestión de una institución de salud, porque usted fue jefe del servicio de rehabilitación. De la sección de rehabilitación. Exactamente, desde el inicio del hospital. ¿Cómo recuerda esos días? Bueno, realmente nos trae mucha nostalgia. Recordar aquellos inicios porque fuimos pioneros en la institución. Recibimos todo el mobiliario clínico nuevo en aquel momento y se pensaba iniciar un nuevo servicio con unas características diferentes a lo que estábamos acostumbrados en la provincia. Como bien sabemos, es un hospital de nuevo tipo, que es el único con esta característica en Cuba, y que de esa manera también el servicio de rehabilitación iba a sufrir un cambio, una transformación importante. Y así lo vimos de un inicio, al frente de la sección de rehabilitación en el centro,
y por supuesto esto nos dio posibilidades de establecer nuevos conceptos, nuevos métodos organizacionales en el servicio y de esa manera nos proyectamos. En la sección de rehabilitación en que se pensó desde un inicio en aquel momento era con el objetivo de darle continuidad a la rehabilitación del paciente agudo que iniciaba su proceso en el hospital matriz, en este caso el hospital Gustavo Heredia, y bueno, la continuidad sería en el centro especializado ambulatorio. Evaluación que iniciamos en aquel momento, desde el punto de vista funcional, todos los pacientes que no llegaban lo evaluábamos inicialmente y en una estadía alrededor de 15 días, bueno, tratábamos de resolver funcionalmente la parte funcional, o sea, la funcionalidad de la persona que en este caso estaba afectada. Y por supuesto esto con unas características muy particulares, porque realmente la rehabilitación ya se pensó de un inicio hacerla de manera intensiva, uh-huh, en doble sesión, incluyendo los fines de semana, los sábados y a veces los domingos por la mañana, con un grupo de muchachos fisioterapeutas muy, muy capaces, y que realmente eso ha ido funcionando muy bien a través del tiempo. Estamos recordando nuestro primer paciente que tuvimos allá en aquellos días, en aquel momento, un paciente que fue un paciente con secuela motora y sensitiva del síndrome de Guillain-Barré, y fue el primer caso que tuvimos en el centro y que nos proyectamos a trabajar en ese sentido con el nuevo estilo, ¿no?, de trabajo que nos presentaba la institución. Otro elemento importante, doctor, es el potencial científico con que ha contado durante estos 15 años el hospital, porque también se convirtió en ese espacio de crecimiento profesional, tanto de los doctores que asistían allí con este principio de trabajo de capital humano compartido, que igualmente distinguía al centro, como de las personas que formaban parte del capital humano concentrado en el CEA, a las que ya hacía referencia la licenciada Elvia. Sí, cómo no. Allí, bueno, eso fue una escuela realmente de desarrollo, de formación de tanto de pregrado como de posgrado. En el caso de los médicos, la gran mayoría nos hicimos máster, al igual que los licenciados, y realmente era un colectivo que constantemente se estaba superando para poder brindar mejor servicio. De esta manera logramos acoplar un gran equipo de trabajo, un buen equipo de trabajo que respondía a la demanda que se nos estaba exigiendo en este sentido. Tuvimos un paciente muy complejo en todos los sentidos, pero supimos enfrentar las dificultades y, por supuesto, el objetivo era mejorarlo desde el punto de vista funcional y siempre la familia lo agradece. Doctor, usted hace 4 años que no está en el CEA ejerciendo funciones, porque sabemos que labora en el balneario de Ciego Montero. Con una palabra, para alguien que es tan buen comunicador, yo sé que es difícil, pero con una palabra, ¿qué ha significado el CEA en la vida de Polo? Una palabra. Experiencia. 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 Experiencia compartida también por muchas personas que igualmente han querido estar en Magazine, y vamos con la segunda parte de Notas al Margen. Felicitaciones por partida triple, lo gracias, reitero. Gracias. Vamos con el siguiente momento de material. Me tocó dirigir el proceso inicial y tuve la oportunidad de compartir con mis compañeros, y de ellos es el mérito, no es para nada propio, de toda la actividad que se ha desarrollado, que se inició en el centro y que ha permitido en los 15 años. No creo que haya mérito propio, es del equipo de trabajo, es el reconocimiento, y yo creo que la mayor fortaleza, toda entidad, toda institución que logre trabajo en equipo, tiene los resultados que tiene este centro. Aquí hay que felicitar a mucha gente, desde
los inicios, cómo se creó el tema, al doctor Pedro Duñez, que tuvo la idea de presentársela al comandante en jefe, que fue el que lo aprobó. Felicitar con mucho satisfacción a la doctora Lely Falcón. Felicitar a los iniciadores de servicios de rehabilitación, como el doctor Polo, que hoy no se encuentra en el centro, se encuentra en el balneario, y a todos los rehabilitadores que empezaron en ese tiempo con nosotros. Felicitar a todos los especialistas de medicina interna, cardiología, de rehabilitación, de oftalmología, que se incorporaron al servicio de hospitalización y al CEA. Felicitar al gran equipo que hay de cirugía de la unidad quirúrgica. En este año, en este 15 aniversario, yo quiero felicitar, por supuesto, a todos los trabajadores del CEA, los que son fundadores, los que están trabajando y los que no están por diversas razones, pero muy especialmente a este colectivo al cual dirijo, un colectivo que no somos un colectivo, somos una familia, y esto lo digo con toda sinceridad. El problema de uno es el problema de todos, y el problema de la institución es el problema de todos, y todos trabajamos en función de eso. Esto es un colectivo que ha sido reconocido varias veces en todas las etapas que hemos trabajado por la labor que realiza. Y yo realmente me siento muy satisfecha de llegar al 15 aniversario con este colectivo que tengo. Realmente hay un ambiente laboral muy, muy fresco, muy rico, siempre con el ánimo de servir y servir bien. Muchas felicidades para todos y que disfruten de los 15 años. Muchas felicidades a todos los trabajadores, a los que están, a los que no están, a los que ya están jubilados, a otros que se han ausentado, pero nada, muchas felicidades en estos 15 años y que sean 15 años más. Y yo le doy muchas felicitaciones a mis compañeras también, porque nosotros nos ayudamos y hacemos todo lo que haya que hacer. Felicitación para esta institución, para el hospital, para la directora, para el vicedirector Jova, y para todos. Y nosotros aquí en este colectivo, ¿para qué? No tengo palabras. Saludar y felicitar a todas las enfermeras que están en consulta externa, que son las iniciadoras del centro también. Felicitar a esos personas, a ese personal de servicio y de ingeniería de este centro, al personal de la cocina, que sin ellos no puede funcionar el centro. Eso creo que no se me queda a nadie. Y por supuesto, pues, felicitar a mi equipo de medicina tradicional, que me acompañó desde el inicio y después lo que se fueron incorporando. Realmente es muy especial también a el equipo de seguridad del centro, es decir, la custodio, a todo este equipo, muy importante. Creo que no se me queda nadie. Felicitarlos a todos, porque sin todo ese gran equipo, el CEA no fuera a ser. Tiempo de entrevista de Magazine, me place muchísimo recibir a la doctora Dayanelis Sarduy Acosta, quien desde hace aproximadamente 4 meses ejerce como directora del Centro Especializado Ambulatorio. Ha llegado usted, doctora, a celebrar los 15 del CEA. ¡Cuánta así alegría, mismo, verdad! Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Estamos y muy así, contentos así de... Así mismo es, me ha tocado. Sí, sí, sí. Una tarea muy bonita. Uh-huh. Pero con gran placer. Estamos muy contentos de ver videos como el que ha preparado, materiales como el que ha preparado nuestro equipo de exteriores, y escuchar la voz experimentada de Elvia, de Polo, de muchos años de entrega a un lugar como este, al que el paciente asiste ante una necesidad de atención con una expectativa alta y que intentamos satisfacer. A partir de la experiencia de trabajo de 2 años aproximadamente en el CEA, y de toda esa documentación que ha tenido que consultar en su preparación para la gestión del Centro Especializado Ambulatorio, yo quisiera pedirle que usted sintetizara cuáles son los principales momentos que ha tenido el CEA en materia de transformación y cómo recibe estos 15 años. A ver, hablar del CEA es un gran compromiso, primero que nada, y mucho más frente a cámara. Es un gusto inmenso
poder recibir estos 15 años con este colectivo tan abnegado, tan entregado, con esa gran, con ese gran compromiso con la población cienfueguera. El CEA, como bien nos comentaban los colegas anteriormente, ha tenido varios momentos, desde su fundación y hasta la fecha. Tuvo inicialmente misiones fundamentales, como lo es la cirugía mayor ambulatoria, la hemodiálisis, la rehabilitación neurológica fundamentalmente, así como otros servicios que paulatinamente se fueron integrando, sobre todo en materia de aliviar la carga asistencial del Hospital Dr. Gustavo Ardevía Lima. El CEA también, doctora, asistió y se transformó con esa capacidad que tiene de hacerlo a partir del trabajo de su capital humano en tiempos de COVID-19. Exactamente. No fue el único momento en las que el hospital, el centro, sufrió una reconversión hospitalaria. El CEA asumió en sus inicios también servicios como el de hematología, servicios como el de oncología. La atención a gestantes también fue uno de los retos que tuvo que asumir el centro especializado ambulatorio. La atención a pacientes sospechosos y positivos a COVID-19 fue de los grandes retos que tuvo que asumir también en los años que todos conocemos como años de pandemia. Luego, posterior a ello, también tuvo que asumir pacientes adultos y en edad pediátrica con diagnóstico de síndrome febril inespecífico. Fueron retos que, valga la redundancia, fueron asumidos también con la mayor profesionalidad posible, porque fui testigo de ello en mi etapa de residencia, de mi especialidad. También participé de estos años tan difíciles de pandemia. Pero gracias a todos estos trabajadores, a todo este personal tan experimentado, podemos decir hoy que salimos airosos de todas Airosos y con alegría. Exactamente. Para celebrar estos 15 años que van, digamos que cumpliéndose después de varias acciones que aglutinan al personal que ha estado compartiendo con ellos. Mañana en la tarde van a recibir el regalo de Ismaelillo, que estará ofreciendo un concierto, y el pasado mañana, el día 4 propiamente, en la mañana, que sería el miércoles, ahí se estarán reuniendo fundadores, todos los trabajadores que puedan llegar. Aprovechamos desde aquí también para invitar a quienes nos estén viendo y quieran sumarse, las autoridades que también estarán asistiendo a esta invitación. Gracias, doctora. Éxito en este nuevo empeño laboral. Felicitaciones a todas las personas que de una forma u otra han llegado en algún momento de su vida a ofrecer servicios y apostar también por la calidad de los que se ofrecen en el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos, que desde Magazine también ha estado celebrando sus 15 años.